Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a analizar Cablevisión Flow para la versión de firmware 649 de Android TV. ¿Te interesa? Acompáñame. Bien, primero vamos a hacer el análisis que hacemos siempre, en toda ocasión, cada vez que actualizamos firmware, qué tal funciona la aplicación para TV, cine, bueno, la aplicación más completa que hay hoy por hoy en el mercado, por lo menos aquí para Argentina y para Uruguay, para poder ver contenido ya sea tanto televisivo, tanto deportivo, como para cine, series, documentales. Es muy, pero muy completo el servicio de Cablevisión Flow que estamos teniendo aquí en Argentina, Uruguay. Bien, vamos a mirar un poquito a ver qué configuración, y primero decirte que estuve probando, estuve mirando contenido, no hay ningún, pero ningún inconveniente para poder ver Cablevisión Flow mediante la aplicación nativa que trae Android TV. Funciona realmente muy, pero muy bien, una calidad de imagen bien lograda. Sabemos aquí vamos a tener mucho contenido en HD en el mejor de los casos, por lo tanto la configuración de imagen va a ser distinta a la de las plataformas de streaming, que por lo que yo ya te hice el video cómo configurar y qué tal funcionan las plataformas de streaming en esta versión de Android TV 649. Bien, a lo último te voy a dejar el ajuste de imagen que yo utilizo y el que yo encontré más conveniente para esta nueva actualización de firmware, para poder disfrutar de contenido en Cablevisión Flow, ya sea desde la aplicación nativa que trae, como desde el decodificador. Como el Wi-Fi me da mejor rendimiento en mi caso, tengo que decirte que yo sigo haciendo todas estas pruebas mediante conectividad Wi-Fi 2.4, la cual me sigue sirviendo muy, pero muy bien para poder ver todo tipo de contenido, y esta aplicación funciona realmente bien. El rendimiento, la fluidez de la aplicación anda realmente perfecta. La calidad de la imagen no puedo decir que sea mejor que las anteriores. Sí tengo que decirte que en el tratamiento del HDR, que aquí no lo vamos a ver, particularmente en esta aplicación no lo vamos a ver, para mí está mucho mejor optimizado el HDR en la versión 649 que las versiones anteriores, sobre todo lo que te decía ayer en la gama híbrida, donde estamos obteniendo mejor rendimiento. Bueno, ¿qué tal funciona Flow para esta nueva actualización de Android TV? Perfecto, funciona, se ve muy bien y el rendimiento anda genial. Miremos una prueba, hacemos cualquier contenido, vemos y enseguida carga, tiempos de carga son los esperables, se ve perfecto, de acuerdo. Obviamente el contenido, vamos a tener distintas calidades de imagen, obviamente aquí hay de todo, pero para que vos tengas una referencia, esto está funcionando perfecto. Cablevisión Flow a través de HDMI, a través del decodificador HD, ahí estamos, fíjate, HDMI 3, ahí tengo el decodificador, y bueno, aquí estamos viendo un poquito de Juegos Olímpicos. La calidad de la imagen está muy bien lograda, no hay ningún inconveniente por el momento en todo lo que tenga que ver Cablevisión Flow mediante el decodificador HD conectado mediante HDMI. La calidad del sonido sigue siendo Dolby Digital Plus, aunque no está el carterito, la calidad del sonido sigue siendo Dolby Digital Plus, una muy buena calidad de imagen. Una vez que ya te hice la aclaración que funciona perfecto el tema del rendimiento de Cablevisión Flow a través del decodificador HD mediante HDMI y la aplicación nativa, te dejo los settings de imagen que yo recomiendo. En este caso, modo imagen estándar, ahí lo tenemos, vamos a dejarlo en estándar. El brillo lo vamos a bajar a 75. En esta versión de firmware yo estoy notando que no hace falta llevar tan arriba el brillo. Saturación del color lo vamos a dejar en 45. Vamos a los ajustes avanzados de brillo, 75 el brillo. Yo creo que en esta versión de firmware hace falta bajar un poco el contraste para no saturar un poco los blancos. Nivel de negro lo dejamos en 50, el contraste dinámico bajo, estiramiento de negro desactivado, brillo dinámico aquí vamos a dejarlo desactivado, no dejen nunca nada en ecológico, contraste local no hace falta en este caso, desactivado. Gamma he encontrado mejor en los valores negativos, menos 2 es donde yo encontré para mi gusto el mejor perfil de imagen. Vamos a los de color, en color saturación 45, matiz 50, color dinámico activado y la temperatura del color en normal. Vamos a la claridad, como vamos a ver contenido máximo 1080 píxeles, te recomiendo bajar la nitidez a 25. Los filtros de reducción de ruido, el MPNR
vamos, el Noise Reduction MPEG lo dejamos en media y la reducción de ruido ahí en baja. Eso lo dejamos activado. El movimiento lo vamos a desactivar en calibración experta, modo RGB desactivado, balance de blancos no tocamos y el espacio del color lo vamos a dejar en estándar. Y ahí tenemos los ajustes de imagen para poder disfrutar del contenido televisivo. Si hablamos del sonido, el sonido preajustado también vamos a dejar el estándar, es el que para mí mejor funciona. Y como siempre te digo, si tenés una barra de sonido o un equipo dedicado, activa todos estos filtros que están aquí, que te van a brindar una mejor experiencia en sonido, sobre todo con un equipo de audio, donde va a ser el propio equipo de audio el que haga el tratamiento del sonido. Y ahí está. En el caso que no tengas, te recomendaría por ahí bajar un poquito el Surround Virtualizer, que no tiene mucho sentido con los parlantes del TV, y bajar un poquito el potenciador de bajo, siempre dejando bien alta el tema de la claridad de la voz, que sería lo más importante para poder disfrutar en los parlantes del TV si no tenés una barra de sonido. Gente, y de esta manera llegamos al final de este video. Decirte que el rendimiento de Cablevisión Flow, tanto en la aplicación nativa de Android TV como en el decodificador HD, funciona perfecto. Te dejé los settings de imagen con los cuales yo recomiendo utilizar esta versión 649 para este tipo de contenido. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente. Les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión.